Bienvenidos al canal de Guillex. Y bueno, en este video volvemos a la teoría de Donald Mustard. Si no sabéis cuál es ir a ver este video y os la explico mejor, pues bueno, si ya la sabes, quédate hasta el final del video. Pues bueno, resulta que se ha filtrado el pase de batalla de la siguiente temporada 3. Pues bueno es este está Darth Vader como se filtró pero yo quiero que os centréis en India Jones, pues bueno India Jones está como esquina oculta, pues bueno hasta aquí todo buen ahora vayamos a la teoría de Donald Mustard pues bueno no sé si os acordáis de este vídeo en el que aparece la caja de Travis Scott donde adentro se encuentran figuras de Travis Scott y Astro Jack. Pues bueno, vamos a esta imagen que subió Donald, como veis esta es la caja de Travis Scott, que es la misma que aparece en el video y adentro, se encuentran figuras de Travis Scott, pues bueno, en esta imagen todas las skins llevan un orden que se ha cumplido, primero el Batman que salió justo cuando publicó que salió como nueva skin a las semanas de obligar la imagen. Y luego llegamos a Travis que es la siguiente skin que está por salir, pues bueno según el orden Travis Scott como está paso saldría después de Omega skin que salió nueva en la tienda como caballero Omega, y luego salió jefe maestro que sigue en la tienda. Como veis aquí hay un carro de Geilo y justo está en la tienda junto al caballero Omega. En como todo en esta imagen se está cumpliendo Travis Scott sería el siguiente en salir. Pues bueno vámonos a el video publicado recientemente por Donald Mustard este mismo se ve una figura de Nadia Jones Skin que justo saldrá y como vemos todo lo que hay en esa imagen se cumple y acaba llegando a la tienda. Pues bueno, como veis esto lleva un orden y Travis Scott está antes de Indiana Jones y la caja sigue estando. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si el orden sigue como ya ha seguido junto con toda la imagen Travis Scott, debería de salir en la siguiente temporada antes de Indiana Jones ya llevan un orden y si os fijáis Donald en el video lo que hace es solo mostrar las skins que no han salido en ese momento y retirar las figuras que ya salieron, así que bueno, para mí no es casualidad que justo cuando Donald comparte este video, salga Halo que tiene tiene un carro como figura, salga el caballero Omega, y se filtre Indiana Jones, no es casualidad las figuras llevan un orden y Travis Scott será el próximo en salir, así que bueno, sin más recuerda, que esto solo es una teoría, nada de esto está confirmado, adiós.